Estábamos hablando de teletrabajo. Y bueno, ¿y cómo será el día después? ¿Cuánta gente quedará haciendo teletrabajo o no? Y al día de hoy hay una norma que es que el 4% de la administración pública se debería cumplir en reserva para personas que tienen alguna discapacidad. Al día de hoy esta norma no se está cumpliendo 100%. El diputado del Partido Nacional, Pedro Gisdoyan, cree que la popularización de este trabajo puede llevar a que sí se cumpla. Y vamos a hablar justamente con él para ver qué es lo que propone y además por qué no se está aplicando, justamente, si la tenemos, la norma, ¿no? Pedro Gisdoyan, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, básicamente lo que prevé la norma es que justamente que en su artículo 49, la ley 18.651, que el 4% de la gente que ingrese no sea persona con algún tipo de discapacidad. En gran medida esto se ha dado también en no cumplimiento por distintos factores, como por ejemplo la falta de accesibilidad en algunos edificios del Estado. Y también, un tema que se quiere mucho más profundo, que es que muchas veces no se presenta a la gente porque para determinados cargos a las personas con discapacidades les cuesta tener la preparación necesaria para hacerlo. Nosotros entendemos, bueno, con todo esto del Zoom, que ahora estamos, y el teletrabajo, que no es nuevo en el mundo, en Estados Unidos hace casi 50 años que se habla de teletrabajo, en el Uruguay hasta hace un par de años, que era la última medición, había más de 100.000 personas que teletrabajan. La propuesta, la idea era justamente congeniar esas dos premisas. A ver, tenemos un montón de posibilidades de hacer teletrabajo y hay un montón de personas que no tienen la capacidad de poder ir todos los días a trabajar. Entonces, claro. ¿Qué porcentaje hoy está trabajando en esta situación? ¿Qué porcentaje? No digo, no se llega un 4, ¿qué porcentaje? Es poco, un 1%, tengo entendido yo, sí, ¿no? Igual a mí lo que me queda la duda, Pedro, con todo esto es que el trabajo precisamente para estas poblaciones es un agente de sociabilización y de insertarse dentro de la sociedad. Exacto. ¿No crees que hacerlos trabajar a distancia no cumpliría con este factor clave en el que es insertarse al mercado laboral y pertenecer a la sociedad de esta manera? Nosotros, en la reforma está previsto que el teletrabajo puede ser total o parcial. Obvio que lo ideal sería que todos los edificios sean accesibles y que puedan socializar, porque en definitiva ese creo que es el objetivo final de cualquier sociedad, el poder incluir a todos. Ahora, a mí me gusta en estas cosas ser un poco más pragmático también. Podríamos hacer una ley preciosa que contemple un montón de cosas, pero que después sea muy difícil que se cumpla. Por eso nosotros lo que entendemos hoy es que vamos a salir de esta pandemia con un desempleo altísimo, que va a ser todavía más complicado para un discapacitado poder acceder a un lugar. Y bueno, a ver. Pero no se cumple porque no hay una regulación, porque en realidad la ley está y es recontra clara, que es el 4% de las vacantes del Estado deben ser ocupadas por personas con algún tipo de discapacidad. Sí, lo que yo te digo, te lo repito, es nosotros lo que queremos es que cada vez que se genere, está en el cuerpo de la reforma, cada vez que, de este artículo, cada vez que se cree una vacante en el Estado, el que hace el llamado tiene que evaluar si esa tarea se puede hacer o no mediante teletrabajo. Bien. Que eso es lo que innova la eso ley. Eso es lo que querés cambiar de esta norma. Claro, es una modificación al artículo 49, o sea, el 4% queremos que se cumpla, y bueno, nosotros entendimos que justamente con la posibilidad del teletrabajo podemos subir ese porcentaje tan bajo que hay ahora. Bien, Pedro, recién decías 1,7, entonces son los que están trabajando ahora, lo que dice la norma es un 4, y se sabe más o menos cuánto es la población que tiene alguna discapacidad y que podría estar trabajando. Mirá, hoy en día, por lo que estuvimos la semana pasada reunidos con Pablo Bartol y con Gabriela Bazano, que es la directora de PRONADIS, que bueno, justamente le comunicamos todo esto, y el universo de personas con discapacidad hoy es cercano, es más del 10% de la población. Digo, estamos hablando capaz de entre 400 y 500 mil personas, que hoy la mayoría tiene muchísimas dificultades para conseguir trabajo. Es muy complicado el tema de la medición. Pero bueno, a ver, tenemos claro que esta ley no viene a solucionar el problema de fondo, pero sí creemos que es una buena oportunidad para de a poco ir salvando la distancia que hoy existe, ¿no? Tal vez una de las medidas que tiene que tomar esta nueva ley, o algo que debería quizás incluir, es este tema de cómo definimos una discapacidad, quizás, porque cuando muchas veces con lo que pasa con estas vacantes es que vos puntualizabas recién, quizás estas personas no tienen la formación o la capacitación.
quizás muchas veces están bien porque compiten, es una suerte como de competencia desleal, entre comillas, porque la definición de discapacitado para el Estado es diferente en para el trabajo estatal en un ministerio, para la intendencia. Quizás establecer un criterio común de discapacidad podría ser también que la competencia sea más leal, en el sentido de que quizás una persona con discapacidad motriz no es lo mismo que una persona con trastorno del espectro autista, y de todas maneras compiten con el mismo trabajo en el mismo concurso. Claramente. Mirá, eso, la definición de discapacidad que está en la ley no se va a modificar, o sea, se va a intentar, ese artículo va a quedar igual. Claramente la reforma esta va más destinada a las personas que tienen algún tipo de discapacidad física o sensorial, ¿no? Que tienen dificultad para movilizarse, que quizás el edificio no sea lo tan accesible. A ver, nosotros entendemos que el Parlamento, que las leyes tienen que ser justamente soluciones para un montón de gente. A ver, no se trata de que un legislador se luzca ni de hacer una ley de 800.000 artículos que después no se cumpla. Nosotros entendemos que esto da una solución a un montón de gente que en este momento no tiene posibilidad de trabajar. Entonces, en esa línea, lo hemos hablado justamente, como te decía, con la PRONADIS, el Ministerio de Desarrollo Social, con distintos actores que lo padecen. Y bueno, por eso te decía también el tema de la dificultad de la educación, que es lo que más realmente está importando, más, como decían, en las discapacidades de niños con autismo, con distintas discapacidades, si se quiere, distintas a estas que estamos planteando más para el ingreso a la administración. Buen día, Gisdonian. Sí. Es evidente que lo que usted estaba proponiendo está bien intencionado, ¿no? Y que es buscar una manera, o por lo menos recordar que está el tema del teletrabajo y que sería una puerta para que se cumpla este 4%. El asunto es que uno se pregunta, ya hay una ley, ya se discutió, no necesita excusas para que no se cumplan, hay que cumplirla, porque si el Estado no cumple las leyes, ¿qué queda para los particulares? Si el Estado encuentra vericuetos para no cumplir la ley, la gente encuentra mucho más vericuetos para infligirla, como es la realidad que vimos en Uruguay. Es decir, no habría que seguir legislando, habría que cumplir lo que está ya establecido. Si hay que hacerlo por teletrabajo. Exacto, en todo caso. Digamos, ¿no? No, a ver, lo que define la ley y se tiene que cumplir es el 4%. ¿No? Entonces nosotros, al ver que esto no se está cumpliendo, lo que estamos modificando es la actitud que tiene que tener la administración a la hora de hacer un llamado. Nosotros queremos que se cumpla la ley, por eso no es una ley nueva, es una reforma, y lo que queremos es que justamente, bueno, se generó una vacante. Esa vacante, ¿se puede hacer mediante teletrabajo? Bueno, si se puede hacer mediante teletrabajo, que se le dé una prioridad, que puede ser a través de un puntaje, eso lo va a determinar la persona que haga el llamado, pero en definitiva poder cumplir con la ley. O sea, esto en realidad lo que hace es tratar de cumplir la ley que ya está. Digamos, una especie de reglamentación donde caso a caso haya que ver si se puede cumplir con la ley. Exacto. Si antes de hacer el llamado, si se puede hacer mediante teletrabajo. Si se puede hacer mediante teletrabajo, que se le dé una prioridad a las personas con discapacidad. ¿Y qué apoyo tiene esta modificación? Bueno, nosotros hemos hablado justamente en el Ministerio con las autoridades de la PRONADIS. Tenemos pactadas varias reuniones esta semana también con distintos colectivos de personas. A ver, nosotros hace muchos años que estamos trabajando en la parte social, tenemos mucho contacto con personas que tienen discapacidades y que, bueno, que siempre nos transmiten las dificultades que tienen a la hora de acceder a un trabajo. Hay una ley también para poder acceder que se bonifica, que le da exoneraciones a los privados, y también es muy complicado. Entonces, en este momento que se presentan distintas situaciones, distintas oportunidades, nosotros lo que intentamos fue, bueno, en una pequeña modificación, tratar de ayudar a un montón de gente que hoy le va a costar mucho más a la salida de estos encontrar un trabajo y poder cumplir en definitiva con el 4% que prevé la ley. Pedro, como bien decías, has acompañado los temas sociales, desde la lista 404 también, Martín Lema es un hombre que ha estado cerca de los temas del MIDES, incluso el Programa Nacional de Discapacidad que mencionaba ha aparecido en el marco de las denuncias de este fin de semana respecto al uso de los fondos en el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Has estado cerca de ese tema? ¿Cómo ves esta situación que se genera a partir de las auditorías? Sí, tal cual. Bueno, Martín Lema lo ha planteado ya en el periodo pasado, la necesidad de crear una comisión investigadora de lo que venía trabajando, cómo se venía manejando el MIDES. Bueno, hubo un cambio de autoridad y nosotros entendemos que justamente en los temas más sensibles es donde tiene que haber
A ver, control tiene que haber en toda la administración, porque de eso se trata justamente, cuidar los dineros públicos. No cuidarlos, como decía uno, como si fueran tuyos, cuidarlos como que fueran ajenos. Realmente tenemos que entender que la austeridad y que el buen uso de los recursos son fundamentales. Entonces, al haber identificado tantas irregularidades, bueno, se planteó en el periodo pasado la posibilidad de hacer una comisión investigadora. Bueno, ahora con el cambio de autoridades, también el director de Secretaría, Nicolás Martinelli, que salió, es compañero de la 404, se ha intentado siempre el buscarle los buenos manejos y que en definitiva los que más necesiten tengan el respaldo del Estado, que lamentablemente en muchas oportunidades no se daba por desidia y mala gestión, ¿no? Muy bien. Pedro Gisdonian, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Muchas gracias y a los hombres. Igualmente. Tenemos que hacer una tanda, 9 y 2. Al regreso vamos a estar hablando con el embajador de la Unión Europea en nuestro país, porque este año...